Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta en Assassin's Creed Odyssey. Estábamos acabando las últimas ubicaciones de Élide. De hecho, ya las hemos acabado en el vídeo anterior. Limpiamos este almacén que pertenecía a Callias, el miembro del culto. Así que, a falta de la ostraca que teníamos que resolver, que no conseguimos, bueno, y esta pequeña ubicación que haremos ahora cuando nos embarquemos en la Drastea. Ya estará todo hecho, exceptuando también la misión de Fidias, el escultor, pero que para ello tenemos que irnos a las islas del Egeo, así que esto ya lo haremos más adelante cuando toque. Ahora lo que tenemos que Vamos. hacer es subir a nuestro barco y marcharnos. Ela, muévete. A ver, habrá que cruzar el almacén repleto de cadáveres. Y bueno, el puerto de Olimpia, donde llegamos para traer al campeón olímpico de Esparta que murió aquí ahogado. Y al final fuimos nosotros los que lo conseguimos. Muy bien, parece que todo el mundo está a bordo. Ah, mira, les pusimos los trajes de atleta femenina. Y si tenemos que hacernos a la mar, nos pondremos ropa de combate por si viene algún barco buscando camorra. Perfecto, pues primera parada, Bótida. Bueno, miento, primera parada esa ubicación submarina. Y Ahí hay algo flotando. Podemos recuperarlo. después iremos a Bótida. Comandante se va. Descansad todos. Naufragio del Olímpico. ¡Hostia! ¿Qué hace una ballena tan cerca de tierra? A ver, me parece que hay algún tiburón toca pelotas. Mascarón de Pegaso. Pues nada, ha sido rápido. Lástima que llevamos el mascarón de la Esfinge, que claro, es legendario. Pero bueno, de momento me voy a quedar con este. También estamos con el charrán. Bueno, vamos a Focida con estos y después cambiamos a la Gorgona. También por aquí hay algo que pudiéramos mejorar. Ah, me faltan 9 tablillas. Es eso, me parece. Tablillas, aquí podríamos. Vale, aquí solo necesitamos pasta. Vale, pues mejoremos esto. Y mejoremos esto. Buah, me voy a arruinar, ¿eh? Pero así tenemos la embarcación todavía más fuerte. ¡Sacad remos! ¡A toda vela!
Y ahora sí. Vámonos hacia Fócida, tal como hemos dicho. O al menos estas marineras cantan mejor. Vale, creo que tenía una cuenta pendiente con ese barco. Ah, el problema es que está rodeado. Guau, está muy rodeado. Pero sí, recuerdo que estuvimos a punto de hundir ese navío, pero no pudimos. Bueno, no pudimos porque los tres piratas estos le ayudaron. De hecho, estoy pensando que podríamos atacar primero a los piratas y después al navío principal. Uy, hay más piratas por ahí. Esta zona está infestada. Vale, como tenemos que volver por esta zona, esperaremos. Dios, pero ¿cómo hay tantos piratas? Se ve que Cefalonia no tiene muy buena reputación. Nuestro barco es más rápido, así que todo el mundo con calma. Venga, otro barco pirata ahí. No, uno no, dos. Vale, creo recordar que el puerto de Fócida estaba hacia... Algo me dice que esa no es la última batalla que tenga este barco. Pues parece que vamos a tener bastantes problemas para poder luchar con ese barco que se nos escapó. Ahí ya hay barcos atenienses. Pero si hay esos pobres barcos comerciantes, están a merced de los piratas. Vale, si no me equivoco es aquí. Sí, desembarco del peregrino. Muy bien, hemos desembarcado a Fobos también. A ver, voy a mirar si el tío del Oricalco tiene algo interesante.
Hola de nuevo, mis tíos. Siempre me alegra verte. Yo me alegraría mucho más de verte si aceptaras dracmas. Siento decepcionarte, amiga mía, pero solo me interesa el oricalco. ¿Qué haces con ese metal extraño? Su valor es incomparable. Es antiguo y vale mucho más que los dracmas. Soy uno de los pocos que lo sabe. Vale, guárdate el secreto. Muéstrame lo que tienes. Para la caza, para el combate. En serio, tío, no tiene nada legendario que sea para asesinato. 60% de daño crítico. Pero ya tengo botas y falditas para esto, así que... Fobos no estaba por aquí. ¡Adelante! ¡En marcha! Vale, lo que tampoco... Vamos a ver... Este herrero. A ver si tiene alguna marca interesante. Hola, mis tíos. No, mejorar no, perdón. Grabar. ¡Guau! ¡Estoy en la ruina! Vale. Vale, aquí sí que hay bastantes cosas interesantes. Salud y protección. A ver, lo que podemos hacer es vender y así salimos de las ruinas. Y aquí nos faltan las tablillas. Bueno, también podría vender todo esto. Pero por ahora me lo guardo, por si acaso. Vale, y a ver qué materiales tiene. Comprar pieles siempre, siempre es bueno. Vale, pero no tiene estas tablillas. Si puedo volver a ayudarte, avísame. Muy bien, rumbo... Rumbo a las hijas de Artemisa. A ver, espérate, que hace mucho que no vengo por aquí. ¿Cuál era el camino? Vale, hay que cruzar el puente y después hacia la izquierda. Pero loco, no te me tires delante del caballo. A ver... Vámonos. Ajá, ahí está el puente. Muy bien, ahora hacia la izquierda. Hacia ahí arriba está el oráculo de Delfos. Vale,
hay algún lobito aquí atacando. Vámonos ya. Vale, creo que es por aquí. Debería ser donde está esa atalaya. Entrada está a tomar por saco. A ver, Daphne. Cazadora de bestias. Me alegro de volver a verte. Sí, lo mismo digo. Fue mucho más complicado matar a este jabalí que al de Calidón. Pero no hay gorrino que no se pueda trinchar. Los dioses acertaron cuando eligieron enviarte. Voy donde me indican los dioses y me trajeron hasta ti. Tienen sentido del humor. ¿Y eso? Hablaremos de los dioses y sus deseos cuando termine tu cacería. Volveré cuando tenga más pieles. Guanteletes de Artemisa. Imagino que serán para la caza. Efectivamente. Pero bueno, bien, porque teníamos estos, así que los puedo desmontar. Perfecto, pues nuestra misión en Fócida ya está. Vamos, Fobos. Hasta que no tengamos más pieles, pues no tenemos que volver por aquí. Y ahora nos vamos hacia el sur, hacia la isla de Cítera, para buscar esa estatua que decía Fidias. Y también porque hay alguien del culto por ahí. Y a ver si podemos quitarlo de en medio. Es por este camino. Ok, pues vuelta a la Drástea. Y ahora sí, a ver si podemos hundir algunos barcos piratas. Que he visto muchos por esta zona y no me gusta. A ver, gente, perdón, paso. Cuidado. Cuidado, señora. Ucalonesti. Sí. Ugripi intuto. Ucalonesti. Vale, creo que no he elegido el mejor camino. Muévete. Así. Esta vez ha sido el que se ha chocado contra mí. Vámonos. Bueno, un poco accidentado, pero volvemos a estar.
con la drástica. Muy bien, pues embarquemos al caballo y nos vamos. Perdón. ¡A vuestros puestos! Vale, de momento atacar a los atenienses, de momento no, aunque tenemos un contrato para hundir triremes atenienses, pero por ahora si vamos a atacar, ataquemos a los piratas. Sobre todo los que estaban cerca de ese barco que tenemos que hundir. Parece que se han largado de la zona. Bueno, es un viaje largo hasta la isla de Cítera. Tenemos que recorrer toda la península del Peloponeso. Ah, es verdad, he dicho que iba a cambiar las velas. Bueno, no sé si me gusta más este o el otro, pero... en cualquier caso podemos ir combinando. Vale, veamos. Nuestro barquito debería estar por ahí y ya empiezo a ver piratillas. Sí, creo que es ese de ahí. Si solo hay un barco pirata escoltándolo, podríamos atacar directamente. Porque con dos sí que me atrevo. ¡Mierda! Hay más barcos, hay más barcos. Tira. Enfrentémonos a este. Anda, qué trofeo más raro. Hundir un barco con una tripulación de mujeres, hombre, no sé, es un trofeo un poco machista, ¿no? Se ven restos cerca. Ese barco ahora está solito. Mierda, pero... voy a atraer la atención de los piratas, los vamos a ir quitando de uno en uno y después nos enfrentaremos al jefe. Eso es, vamos a... hacer que venga hacia nosotros, apartarlo de sus amigos.
Ah, espera, parece que estos también se apuntan. A los cabrones no se dejan. Guau, me han jodido mucho. Joder, los cabrones. ¡No! Al final se ha unido este barco. Vale, rodearemos Cefalonia. Nos esconderemos por ahí. Y volveremos a atacar más tarde. Guau, es que no he visto que la vida me había bajado tanto.
Vale. Hemos reparado el barco de forma, bueno, un poco fantasiosa. Así que podemos volver al ataque. El problema es que ellos también habrán reparado sus barcos. Pero bueno, hemos quitado uno. No, tío, se unen más barcos. Es que está infestada esta zona. A ver, ahí hay una teniente, a lo mejor nos ayuda. Vale, pues parece que hundir este dichoso barco va a ser bastante complicado, así que creo que lo mejor será que paremos cerca de Cefalonia. No puede ser, tío, pero como hay tanto pirata en esta zona, está infestado. Además está cayendo la noche, así que mal asunto. Vale. Pues nos vamos a quedar aquí. Esperaremos también a que caiga, bueno, que vuelva a salir el sol. Y a ver si podemos vencer a estos piratas cabrones. Así que bueno, hemos ido a Fócida, así que hemos entregado las pieles, lo cual está bien. Nos han dado unos brazaletes nuevos. Pero sí, nuestro combate naval, de hecho, tenemos pendiente enfrentarnos a ese barco, pero no hay manera, estar todo el rato rodeado por barcos piratas y hemos intentado vencer, creo que hemos vencido a dos para separarlos del grupo, pero no hay manera, se han empezado a unir más y más gente y por poco nos hundimos, así que bastante jodido. En fin, pues tendremos que probar a ver si en el próximo vídeo podemos acabar tumbándolos y de esta manera podemos proseguir hacia la isla de Cítera. Así que nada, lo dejamos aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!